El color, la música, el baile, la alegría y la esencia del Día de Muertos se hicieron presentes, cautivando y atrapando la mirada de propios y extraños en el primer desfile con motivo de esta tradición mexicana, actividad con la que arranca el programa de la 43ª celebración universitaria de Día de Muertos. Decenas de personas se acercaron para admirar el desfile, que integró a más de 30 comparsas, a cientos de estudiantes de diversas unidades académicas caracterizados de catrines y catrinas, así como a alebrijes y mojigangas gigantes hechas por universitarios que a su paso adornaban y daban vida al centro de la capital sinaloense. El desfile, que partió de la avenida Álvaro Obregón hasta la calle Vicente Riva Palacio, abarcando parte del centro histórico de Culiacán, desde la plazuela Obregón hasta llegar a la explanada del edificio central en la plazuela Rosales, donde esperaba parte de la comunidad universitaria y familias sinaloenses para presenciar el tradicional encuentro de altares y ofrendas y la inauguración de dicha celebración por autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los asistentes pudieron ver la celebración universitaria de Día de Muertos como una fiesta viva, manifestación cultural que engrandece a México y con la cual la máxima casa de estudios honra esta tradición mexicana y a la memoria de los fieles difuntos. Universidad Autónoma de Sinaloa.